Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Eh, mi nombre es Saskia Flores de Condesán y les doy la bienvenida a la jornada de esta tarde. Tenemos hoy una charla magistral en vivo. El tema que nos convoca esta tarde son las especies invasoras en los Andes con Aníbal Pauchar. Eh, antes de empezar con nuestra agenda, Quisiera yo hacerles algunos anuncios importantes. El primero es que eh, estamos siendo retransmitidos por Facebook Live. Muchas gracias a quienes nos ven desde allí también. Eh, también que estas charlas son grabadas y que son subidas a nuestro canal de YouTube eh, de Condesan. Entonces, eh, para quienes quieran volver a verlas o quieran recomendar a otras personas que no nos pueden acompañar en este espacio, pues allí están disponibles estos videos para su consulta. Eh, recuerden que esta serie de charlas eh, que tenemos eh, están en el marco del seminario web dinámicas de la vegetación en los andes en escenario de cambio global hoy es nuestro quinto día mañana terminamos les invitamos cordialmente a que nos acompañen también en nuestra última charla mañana y eh, que esta serie de charlas este seminario web ha sido posible gracias a la red de bosques andinos a la red gloria andes a conicet y él, a condesan al programa Adaptación a las Alturas, COSUDE, Mountain Research Initiative y Geo Mountains. Eh, también quisiera decirles que tenemos un sitio web específico para este seminario web. Eh, lo pondré en el chat de Zoom para que tengan acceso directo y para quienes nos ven. Eh, lo tienen ahora en pantalla: es cursodinámicasvegetación.condesan.org. Allí tienen, como les digo, links directos a las charlas grabadas en nuestro canal de YouTube, pero también eh, acceso a Google Drive para tener recursos adicionales desde artículos científicos, videos, artículos divulgativos y otros recursos que permiten a las personas que están interesadas profundizar en los temas que estamos conversando en estos días. Muy importante también decirles que a través de enlaces directos tenemos acceso a las bibliotecas virtuales de la Red de Bosques Andinos y la Red de Gloria Andes, ambas con un gran repositorio de eh, artículos científicos sobre justamente eh, las investigaciones que se llevan haciendo durante más de 20 años en los Andes, en las montañas de los Andes. Eh, a continuación, eh, vamos ya a empezar con nuestra agenda. Y para dar la bienvenida a nuestro expositor de hoy, quisiera yo invitar a Julieta Carrilla. Eh, voy a presentarles eh, a Julieta. Ella es doctora en biología, es investigadora del CONICET en Tucumán, Argentina, y trabaja en el Instituto de Ecología Regional. Sus líneas de investigación están enfocadas en la dinámica de bosques y de ecosistemas alpandinos con énfasis en el monitoreo de la, vegeta de la vegetación. Forma parte de la red Gloria y también de la red de Bosques Andinos. Eh, le doy entonces la bienvenida a Julieta y le dejo eh, el micrófono y la pantalla para que ella pueda dar la bienvenida a nuestro conferencista de hoy. Adelante, Julieta. Bueno, muchas gracias, Saskia. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia que nos acompaña hoy. Gracias por estar en esta quinta y penúltima charla magistral en vivo que estará a cargo del doctor Aníbal Pauchart. Esta charla se llama Especies Invasoras en los Andes. El doctor Pauchart es eh, doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana, Estados Unidos. Él se desempeña actualmente como profesor titular en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción en Chile. Su enfoque de investigación... Es la ecología de las invasiones biológicas y sus impactos sobre la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. Mediante el uso de enfoques multiescala, ha estudiado las sinergias que existen entre los forzantes del cambio global y las invasiones en ecosistemas de montaña. Aníbal es además colaborador de Intergovernmental Platform of Biodiversity and Ecosystem Services y editor asociado de revistas científicas internacionales. Como Journal of Applied Ecology and eh, Biological Invasions. Bueno, este, antes de darle la palabra a, a Aníbal, les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat del Zoom o en el Facebook. Bueno, este, entonces te damos la palabra, Aníbal, y bueno, disfruten la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Julieta. Voy a compartir pantalla entonces. Vamos a hacerlo así. Y ahí debiera verse. ¿Correcto? Lo vemos muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias por la, la invitación. Es un, un honor estar con usted y con este grupo tan diverso que eh, va de, de toda Latinoamérica. Y, y bueno, y muchas veces tendemos a tener muchas reuniones, bueno, aquí estábamos hablando de la red Gloria, la red Miren que voy a hablar yo, muchas veces tenemos muchas reuniones en el, en el norte global y pocas reuniones nosotros mismos, así que creo que tenemos que fortalecer eso, juntarnos más, conversar más y, y los felicito por, por esta iniciativa. Eh, y, y bueno, y tener esta, estas redes que están, están armando ustedes, que están muy interesantes. Y, y ojalá Chile también pueda participar más, porque comentábamos al comienzo que hay una suerte de vacío ahí que debiéramos llenar, porque hay, hay muchos colegas que, que podrían eh, estar interesados. Lo que les voy a contar hoy día eh, es una, una charla bastante general. Voy, voy a ir en algunos detalles. Pero más que nada quiero hacerlo coloquial y contarles un poco mi propia experiencia. Eh, ya hace un tiempo atrás eh, me he ido volcando más hacia el tema más político, científico, más que al que tema del terreno. Entonces, algunas cosas de estas son ya casi un, un poco un pasado para mí, pero me, me interesa mucho mantenerse ese contacto. Eh, y, y creo que hay una nueva generación de, de investigadores, investigadoras que están haciendo cosas muy entretenidas. Y yo creo que ya pronto hay, hay, hay como ese, ese recambio en, en, ese, en ese sentido. Lo que les quiero contar entonces tiene mucho que ver con esta historia de cómo preocuparse de, de, de las especies invasoras como una amenaza a la biodiversidad y cómo eso finalmente nos lleva a estudiarlas en las montañas. Así que... No, sin entrar en mucho más detalle, vamos a ir a lo, a, lo que nos, a lo que nos convoca hoy día. Entonces vamos a hablar de la especie invasora y, y de algunos conceptos clave en las en la, eh, invasiones en montaña. Y siempre pensando en cómo podemos aplicar y mejorar esta metodología en nuestros andes, que son un poco diferentes, eh, como vamos a ver, que, eh, a otros sistemas. Entonces lo primero es... Eh, es, es situarnos, porque muchas veces cuando me toca a veces tra trabajar con otros colegas de distintos lugares del mundo, independiente esto del lugar, y, y muchas veces uno se pregunta, ¿para qué tanta investigación sobre algo que parece tan anecdótico como son las especies invasoras? Y sobre todo cuando uno va a una montaña y dice, bueno, si hay tan pocas especies invasoras, ¿qué problema va a haber que haya? Una vez un revisor nos dijo, ¿cuál es el problema que haya? Un dandelion, o sea, un diente de león, ¿no es cierto? Una florcita en la montaña, ¿no? O sea, él lo hacía también un poco irónico, jugando un poco el do, do, al, al doble rol, ¿no? Decirnos que quizás nosotros entendíamos la problemática, pero que las otras personas que estaban leyendo nuestro paper quizás no entendían lo grave que era, ¿ya? Entonces, eh, creo que tenemos que pensar un poco más en este contexto. Y en ese sentido, estamos en una crisis de biodiversidad. Yo creo que todos los que están escuchando entienden esto, eh, de que. Esta crisis es mucho más grave de lo que se pensaba, pero quizás la única buena noticia es que por lo menos sabemos que estamos en una crisis. Es como saber que uno está enfermo, ¿no? Y, y ya acudir al doctor. Pero básicamente estamos en una crisis que no es solo climática, que es lo que quizás más sale en la prensa, pero una crisis de la biodiversidad y lamentablemente una crisis bastante intensa. Ya eh, me toca a mí trabajar en este panel Itbes eh, y me toca ver varios informes y darse cuenta, digamos, que la evidencia es bastante dramática de la cantidad de especies que se están extinguiendo. Hace un par de años salió esta idea de un millón de especies en extinción. Pero si uno a donde mire, digamos, la, la cosa está bien complicada. Y sin entrar en tanto detalle respecto a, a esto, me gusta mucho usar esta gráfica, que quizás hay algunas personas que ya han visto mis charlas y, y la siempre uso esta misma gráfica, porque me parece increíble para mostrar el nivel de abundancia. Que estamos, este es el, el, en, en el gráfico, el tamaño de, de cada figura indica, ¿no es cierto?, el nivel de abundancia de, eh, en biomasa de distintos mamíferos, ¿no es cierto?, ser humano, eh, nuestro ganado doméstico y, 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 y mascota, y los eh, animales silvestres que solamente serían un 4%, ¿ya? Entonces, ¿de qué momento pasamos del 100% al 4%? ¿Y cómo es que una especie, una sola especie, eh, tenga 36% de la biomasa de todos los mamíferos? ¿ya? Entonces eso más o menos le indica, y nos indica a todos, digamos, el nivel de antropización que tenemos en el planeta. Y yo creo que esto hay que tenerlo bien en claro, porque usualmente como ecólogos vamos a estos lugares prístinos porque nos gusta estudiar, nos gusta ir a la montaña, lejos de la gente, ¿cierto? Si sí, eso más o menos todos pensamos así, ¿ya? Pero el punto es que estamos viviendo una fantasía. Porque la realidad es que está todo mucho más antropizado de lo que, de lo que nosotros nos damos cuenta. Y en ese sentido, si uno mira un mapa, eh, la mayoría de los ecosistemas están antropizados, ¿ya? Y están eh, bajo una gran amenaza de, de especies, de, digamos, tanto de especies invasoras, de, de cambio uso del suelo, cambio climático, etcétera. ¿Ya? Este es un mapa de Ellis y colaboradores del 2015 que muestra un poco esto, ¿no? O sea, la mayoría del planeta está en algún grado. Hay un paper reciente que de que solamente queda entre un, un 5% a un 10% de superficie que, no, que estaría en, en estado relativamente natural. E incluso entonces las áreas protegidas, que son como un 15%, un 20%, la mitad de ellas en realidad están en zonas que si bien están protegidas, son seminaturales. Es decir, el ser humano y su impacto está en todos lados. O sea, eso es un, una primera cosa, ¿no? Y este impacto lo vemos claro con, con elementos como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitat, el uso extractivo, y cada uno de esos daría para una charla sumamente interesante. Y hoy día nos vamos a centrar en especies invasoras. Pero no quiero pasar a la siguiente diapositiva sin eh, antes establecer que, que estos drivers de, de cambio global siempre van a eh, actuar en forma conjunta. Nunca va a haber cambio climático por separado, especies invasoras por separado. Siempre van a estar interactuando. ¿ya? Y eso, eso de alguna forma va a generar eh, una sinergia negativa, ¿no? un, un, un impacto que es multiplicativo. Esto ya lo, lo destacaba ITBES en el 2019 con su informe global. Entonces ha, se hablan de los drivers directos. Esto también se conocía en el, en el Millennium Ecosystem Assessment del 2015. Así que no es tan, tan distinto en ese sentido, pero sí hay ahora ya mucha más claridad de cómo eh, a, actúan estos drivers directos y estos drivers indirectos, que tienen que ver con cómo, cómo sociedad nos organizamos. Por ejemplo, las especies invasoras que aquí están en verde oscuro, está, acá, eh, van a estar a, relacionadas, y les voy a mostrar, con la demografía, con la economía, con la gobernanza, incluso con los conflictos, como una guerra o la epidemia. ¿ya? Eh, que vimos, por ejemplo, con, con, la, con la actual pandemia de, de COVID. Eh, entonces, eso va a afectar tanto a ecosistemas terrestres, de agua dulce, como marinos. Eh, ahora, eh, esta gráfica, aquí es más importante? Si el cambio sobre el suelo o especie invasora. La verdad que esa discusión me parece que es un poco in, inútil, porque muchas veces eh, el cambio sobre el suelo va a ser la puerta para llegar a la especie de invasora, ¿ya? Y las especies invasoras van a provocar cambios sobre el suelo. Entonces, ¿no? decidir qué es más o menos importante, la verdad es que son parte toda de un, de un, de un continuo de amenazas. ¿m? Y por lo tanto hay que trabajarlas de ese sentido. Así que las invasiones biológicas, por un lado, son esta gran amenaza a nuestro patrimonio, esta foto que podría parecer tan espectacular, son, espe son árboles de pino, ¿cierto? una especie del hemisferio norte, y allá, allá atrás se ven algunas araucarias, eh, ya aislada, ¿no es cierto? Con este, este mar de pinos que están en, en el frente, ¿no? Y eso tiene que ver con introducción de especies para uso forestal, en este caso, uso científico, porque era probar cuál especie era más adecuada, y que se han salido de, digamos, de la mano del hombre y fundamentalmente ahora están invadiendo eh, todo el área. Y acá abajo vemos, ¿no es cierto? Una fotografía de Sudáfrica con incendios de, de alto impacto, también causado por la acumulación de biomasa eh, producto de la especie invasora. Entonces tenemos un lado de conservación eh, súper claro, súper potente, y por otro lado tenemos un lado eh, que podríamos entrar también en bastante detalle, que tiene que ver con eh, con todo lo que es la teoría de la especie invasora y cómo esta especie invasora nos han afectado y cómo afectan los ciclos eh, biológicos y esto más tiene que ver y hay, hay bastante desarrollo teórico súper interesante que se ha hecho en ecología basada en la especie invasora. Entonces, para mí, la especie invasora es como esta moneda, ¿no es cierto?, en una cara tenemos la conservación y en otro lado tenemos el componente más eh, biológico. Eh, y por lo tanto, eh, no, nos enfrentamos a que esta especie invasora, al, eh, en un paper relativamente reciente, hablamos, ¿no es cierto?, de la... La preocupación como científicos sobre las especies invasoras, si ustedes miran cada continente, es un color diferente y esos son distintos taxas que hay, desde plantas vasculares, mamíferos, peces, etc. Y todos indican un rápido aumento de la cantidad de especies exóticas. Ahora, no todas las especies exóticas se vuelven invasoras, por supuesto, pero un, un porcentaje de ellas sí lo hacen. Entonces esto de alguna forma nos indica que estamos acumulando una cantidad de especies que con un potencial invasor eh, y esta acumulación está tomando una digamos una pendiente mayor digamos eh, con el paso del tiempo. Ahora esto también tiene que ver con los registros. Seguramente ustedes están pensando bueno antes no había botánicos, no había zoólogos que tomaran estos registros, así que también hay bastante de eso. Eh, así que tenemos que tener un poquito de, de cuidado en, eso, en, en ese sentido. De hecho, si uno mira un mapa y, y ve dónde está mejor, eh, más graficado, la especie invasora, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay ciertos lugares en que claramente eh, hay muchas más especies que en, que en otros. ¿Y esto qué, con qué tiene que ver? Tiene que ver con, fundamentalmente, con la cantidad de investigadores que hay en esas áreas y la cantidad de estudios que se han hecho al respecto, ¿ya? Así que si ustedes miran, por ejemplo, Norteamérica, Europa, o incluso Chile aparece ahí con más puntos que tienen que ver con uso del herbario, ¿ya? Y cómo esos herbarios llegan a las bases de datos internacionales, ¿ya? No todas las bases de datos internacionales eh, son realmente eh, completas. ¿eh? Entonces, aquí también hay algunos sesgos norte-sur que también eh, son importantes evaluar. Y claramente, Sudamérica tiene una un bastante. Eh, baja cantidad de datos. Eh, yo creo que ahí es estaría de todos nosotros ir eh, incorporando más antecedentes. Si hay que, si ustedes tienen alguna vez que leerse un paper sobre especies invasoras, les recomiendo que se lean este, no porque yo sea coautor, pero es realmente un resumen bastante bueno hasta el 2020 de lo que estaba pasando. Ya, eh, ahora estamos trabajando en el informe global de especies invasoras de IPBES, esperamos que eso sea aún más completo, pero, pero para para el 2020 esto está Bastante bueno en ese sentido. Y uno lo que ve aquí es de esto mismo que les decía yo: que hay ciertos lugares donde hay más registro de especies. ¿Mm? Aparece, ¿no es cierto? Engordado ahí Norteamérica, Europa, Australia, eh, y mucho más enflaquecido Sudamérica, África. Pero eso también tiene que ver con la cantidad de investigadores, investigadores en terreno. Ahora cuando uno ve las causas de por qué empiezan estas especies invasoras, mucho tiene que ver con el tráfico, la llegada de especies, tiene que ver con el movimiento de especies de un continente a otro, eh, y hay investigadores que ya han mirado mucho más en detalle, por ejemplo, la conectividad espacial, eh, la, la conectividad climática, la conectividad aérea, etcétera, eh, las um, importaciones, ya cuánto producto entra, eh, también a veces algunos lo han correlacionado con el Producto Geográfico Bruto, etc. O sea, hay varias cosas que nos pueden dar luces de por qué un país o una zona tiene más especies invasoras. Pero fundamentalmente no le demos una tanta vuelta, digamos. Tiene mucho que ver con el movimiento del ser humano y de los bienes que el ser humano tiene. Entonces, o, o mueve entre, entre continentes. Y eso te va a aumentar la cantidad de especies que llegan. Ahora, ¿cómo van a, van a seguir esto en el futuro? Lo más probable es que la cantidad y la acumulación de especies no, no va a parar. De hecho, a mí me gusta mucho este título de este paper, que dice, no, no hay saturación en la acumulación de especies exóticas a nivel mundial. Porque es muy directo, o sea, un título que dice mucho, no hay, no hay saturación. Es decir, no estamos llegando a este plateau, porque uno debería decir, ya, bueno, llegaron tantas especies invasoras, pero eso fue en la industrialización y ahora ya estamos llegando, estamos con la protección ambiental más alta, estamos llegando a un plato. No, no es así. Lo que estamos viendo es una curva continua, incluso exponencial, de mayor llegada de especies. Y es evidente, es cosa que ustedes vean, se metan a internet, comprar semillas de no sé qué especie y pueden ir a, no sé, una página web que trae semillas de China y rápidamente tener en su casa, en toda Latinoamérica probablemente, un paquete de semillas con dudosa procedencia, con poca registro de, de servicios sanitarios, que puede traer insectos, incluso bacterias, hongos, vaya a ser lo que uno quiera. También pueden ir a comprar una mascota, una mascota a, la, a, la, a la tienda de mascota más cercana y encontrarse con animales que 10, 20 años atrás no existían en sus regiones. Entonces, esto es una realidad que estamos viviendo. Y los colegas han, han eh, diseñado escenario futuro o han evaluado escenario futuro y para todas las eh, taxas y para todos los continentes más o menos la situación se ve como ya se las planteaba que esto no va a parar entonces qué rol pintan entonces las montañas en esta en esta película cómo las montañas nos ayudan a entender este proceso global y qué tan amenazadas están las montañas eh, por la especie de invasora ¿ya? Y, y esto es un tema que a, a mí me interesó mucho desde ya mi tesis doctoral. Será también porque a uno le gustan las montañas, le gusta andar de excursión, no sé, eso, eso no, hay, no hay duda que hay un atractivo. Pero una de las cosas que me llamaba a mí la atención eran las amenazas a las montañas. Uno veía mucho pastoreo, veía mucho de, de deterioro. Aquí en Chile vemos eh, deterioro frecuente: más caminos, más casas. Eh, pero a la vez eh, veía estas plantas que no eran del lugar y que se estaban expandiendo. Eh, y, y la verdad es que expandiendo bastante. ¿no? Eh, y eso, eso se, se nota cuando uno va a las montañas, y, y, pero de alguna forma pasa un poco desapercibido porque está esta idea de naturalidad. ¿ya? Con colegas entonces empezamos a ver que por al menos mil, mil especies, solamente para dar un número, pero deben ser muchas más las que ya están naturalizadas a nivel mundial. Y como les decía durante mi tesis doctoral, ya son bastantes años atrás, eh, empecé a estudiar esto en montañas de aquí del sur de Chile, en zonas volcánicas. Y me daba cuenta que cada vez hay más caminos, que los parques nacionales, por muy parques nacionales que sean, estaban llegando a estas especies, eh, que crecía el turismo. Entonces empecé a muestrear, y con un muestreo muy simple, eh, eh, y con mi profesor que, se, que arrendamos un auto de uno de los más baratos que me ha tocado en mi vida arrendamos un auto y con el auto sub, subimos a la montaña y empezamos a bajar y cada 500 metros medíamos qué especies habían y, y encontramos esta curva que me comentaban que algunos ya habían leído algunos de, no, de nuestros papers bueno es una curva muy sencilla o sea a medida que aumenta la altitud eh, el número de especies exóticas tiende eh, a bajar y si uno ploteara las especies nativas eh, esta curva sería mucho más estable o una, una bajada bastante más lenta. ¿no? Eh, entonces, eso uno lo notaba, notaba que las especies exóticas tendían a, a bajar rápidamente a medida que uno subía en altitud, e incluso no mediando grandes cambios climáticos, sino que algo más estaba pasando. Y esto lo hicimos en tres caminos, algo muy sencillo, pero nos dimos cuenta de que, de que este patrón había sido reportado solo en, en un par de montañas a nivel mundial, muy poco. Y ya, bueno, una vez terminado mi doctorado, eh, eh, fui contactado por un grupo de, de, de colegas en Suiza que, eh, que estaban trabajando en esta idea, eh, y junto a, 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 a varios investigadores, pero en particular tengo que mencionar a Loen Green que era también de Chile. Fuimos invitados a, a esta reunión eh, a, a discutir eh, estas ideas de cómo las, las montañas estaban siendo invadidas. Eh, y. Hicimos preguntas que son las mismas que uno podría hacerse ahora, quizás con mucha más profundidad, porque hemos avanzado bastante. Ahora les voy a mostrar un poco lo que hemos avanzado y estoy seguro que estoy dejando afuera mucha más investigación que incluso está ocurriendo. Tuvimos recién una conferencia ahora en, en Austria, en Innsbruck, eh, y uno ya ve el nivel de profundidad en que se está llegando a estas preguntas, eh, es enorme, ¿no? Con nuevas metodologías también, mucho más sobre ecología funcional, mucho más también sobre ecofisiología. Que, que nos permite entender eh, y básicamente armamos esta red una red bastante compacta de investigadores eh, pero no, no la idea fue ir uniendo sitios en distintas partes del mundo y, y le, hemos unido sitios quizás porque eso es muy sencillo lo que proponemos ¿eh? es una de las cosas que les quiero dejar como como enseñanza digamos y aprendizaje de este, de este es que mientras más sencillo es más fácil que tú puedas incorporar más gente a tu a tu muestreo si hace algo muy implicado, muy complejo, eh, va a ser difícil incorporar personas. ¿no? Hicimos también una pequeña conceptualización, cosa que también es, es importante hacer cuando uno está haciendo estas investigaciones. Conceptualizar qué, qué factores uno está midiendo con la altitud. ¿Qué es la altitud, por ejemplo? Seguro que ustedes se han preguntado esto. ¿Qué es la altitud? La altitud es solamente clima. Tiene que ver con factores bióticos, con presión humana, con la cantidad de, por ejemplo, de propágulos que llegan a un lugar. ¿ya? ¿Cómo va a afectar el cambio climático? Todos esos factores. Y la presión de uso del suelo, etc. Entonces hicimos un pequeño eh, diagrama conceptual que, de alguna forma, hemos ido tratando de resolver alguna de estas incógnitas a medida que hemos ido sacando algunos artículos científicos. ¿ya? Y para eso también pensamos en una manera de trabajar entre montañas y aquí está la, la idea global de trabajar entre montañas entre hemisferio, incluso dentro de una misma montaña. ¿ya? Bueno y en base a eso eh, em, empezamos ¿cierto? a desarrollar lo que vamos a llamar el muestreo T, eh, que es una básicamente una T, aquí ustedes la ven. Y si ustedes están interesados, eh, pueden rápidamente pegarle un pantallazo ahí al, al, al paper y buscarlo, porque está de, de, de libre acceso, ¿no es cierto?, de, de la colega Silvia Hyder y colaboradores, eh, en el cual hablamos, ¿no es cierto?, de, de, de esta estandarización de Miren eh, para eh, monitorear eh, plantas en, en gradientes eh, ambientales, ¿no?, de gradientes altitudinales. Ahora, eh, ¿Qué es lo que también pasó? Que primero medíamos solamente especies exóticas, pero rápidamente nos dimos cuenta eh, hay que medir especies nativas. ¿ya? Eh, y este muestreo es bastante sencillo. Ponemos 20 muestreos eh, en una montaña desde la zona más baja a la zona más alta y básicamente con eso eh, podemos eh, evaluar... Ahí está. Eh, y podemos evaluar, ¿no es cierto?, eh, cómo esto está, está afectando, ¿no es cierto?, la, la altitud a la abundancia y presencia de la especie. ¿ya? Eh, esto tiene fortaleza y debilidad este muestreo, porque al ser tan simple, igual tiene problemas. Hay gente que nos critica, parten ustedes a niveles muy bajos y de repente llegan a niveles muy altos en algunas montañas. Por ejemplo, en Hawái partimos en cero llegamos a, a 4.000. Pero en Chile partimos en, en 200, 300 y llegamos a 1600. O sea, son distintas cosas. ¿Cómo pueden comparar eso? Bueno, esas son ciertas debilidades, pero hay que trabajar con eso. Así es, así es la naturaleza. No podemos homogenizar las montañas, ¿no es cierto? Pero sí, si tenemos suficientes datos, podemos entender estas diferencias. Así que eh, les invito a que, a que lean ese, ese artículo y, y ha sido... Como les decía, bastante exitoso usar este, este muestreo. Miren, lo hemos hecho en muchas montañas, eh, yo diría que más de 20 en este momento. Eh, algunas veces se ha medido todo, en otros se, se ha medido, lo hablaba un poquito antes de empezar la charla, en, eh, en algunos lugares no, no ha sido muy difícil, por ejemplo, en lugares más tropicales, en los mismos andes tropicales, es, es complicado, la cantidad de especies es altísima. Tenemos una estudiante que lo hizo en Ecuador y lo más difícil fue evaluar todas las especies nativas. Obviamente era altísima la diversidad. Pero lo hemos hecho en distintos lugares, desde las Islas Canarias, no sé, ahí hay fotos de, de, de Chile, pero también de, de Argentina, Noruega, etc. Uh -huh. eh, aquí están un poco algunos de los ejemplos que tenemos. Y como les decía, los rangos altitudinales son muy variados. ¿ya? Así que en ese sentido, eh, hay, que, hay que tomárselo con con cierta eh, flexibilidad los resultados que podamos encontrar porque si los rangos son tan variados podemos estar viendo procesos diferentes ¿ya? Eh, les voy a mostrar algunos ejemplos estos son los primeros datos que, que salieron con la, la primera ronda de muestreo que fue el 2007 ¿ya? Eh, ya llevamos 2007 2012 2017 y ahora 2022, o sea estamos hablando de, de cuatro muestreos en algunos lugares que tenemos ya en, en un periodo de 15 años. Así que es bastante positivo y empieza entonces a pasar de ser un muestreo a un monitoreo de la biodiversidad. ¿Ya? Y acá, acá los datos de la primera, de, como les decía, el primero muestreo. Eh, cuando diseñamos el muestreo éramos colegas de varios lugares, de distintas escuelas, con más recursos, con menos recursos y esto en el 2006 en Oregon eh, y no sabíamos mucho cómo hacerlo. Así que este método que les mostré surgió Ahí tenía algunas diferencias con más detalle, tenía parcelas más pequeñitas entre medio, eran no solamente 2 por 50, metros, eh, que, que es lo, lo que usamos usualmente, sino que tenía una subparcela de 2 por 10 metros. Eso lo hemos ido simplificando para ahorrarnos esfuerzo. Y uno de los, los primeros papers que surgieron fue este, en la revista PNS, eh, y que de alguna forma nos da la idea de que este patrón que yo encontré de forma muy humilde en mi tesis doctoral eh, se da, ¿no es cierto?, en distintos lugares del mundo eh, y eh, con bastante, si bien hay singularidades, ¿no? Hay cierto patrón eh, si, eh, similar. Por ejemplo, Suiza parece muy complicado porque Suiza la cantidad de especies exóticas es muy baja. Las especies nativas de alguna forma tienden a, a, a dominar el sistema no, no, no deja mucho la entrada de especies exóticas pero en general se ve esta, esta curva que o, si bien es eh, puede ser unimodal no cierto? Una, una regresión completamente no es eh, proporcional o a veces eh, puede ser eh, con los, una, una curva con algún eh, punto máximo en zonas intermedias ya como el caso aquí por ejemplo de Montana en zonas tropicales, por ejemplo, en Ecuador, también nos dimos cuenta de eso: que, que la zona intermedia más cercana, antes de empezar el páramo, era donde más había especies eh, exóticas. Y tiene que ver con cambios de uso del suelo, con la, con la llegada también de especies que, que se adaptan a esas condiciones climáticas, etc. La competencia biótica en zonas más bajas. Ahí pueden haber muchas, muchas razones. Una de las cosas interesantes era que lo, los rangos de cada especie, esto, cada línea aquí aparece como una especie, eh, los rangos de las especies exóticas siempre partían más o menos desde abajo hacia arriba. Esta es la altitud. Y si ustedes se fijan en Australia o en Chile, la mayoría de las especies parten abajo y se van de alguna forma extinguiendo o van desapareciendo su distribución hacia zonas más altas. Eh, ahora, cuando hablamos de especies nativas... No las medimos en todos lados. Si uno dice algo que debió haber hecho en ese momento, de haber meti, medido la especie nativa en todos lados, pero uno se fija en que las especies nativas um, es, tienen un, un desarrollo muy distinto de su rango, mucho más estructurado. ¿ya? Y esto tiene que, ver, tiene que ver con una historia biogeográfica muy distinta. Entonces, muchas veces hay, hay una discusión importante. A veces la gente dice: ¿qué diferencia entre una nativa y una exótica? En esta gráfica la vemos claramente. no El, el desarrollo de las especies eh, exóticas tienen que ser en general muy generalistas especies que 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 tienen un amplio rango que se adaptan a distintas condiciones en cambio aquí las especies nativas estamos hablando de, de rangos mucho más específicos y probablemente nichos mucho más bien definidos ¿no? y interacciones de competencia y, y de, 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 de mucho más históricas que, la, que las especies exóticas ¿ya? Eh, bueno, y eso, eso después lo mostramos en muchos más lugares, ya tuvimos otros papers, y bueno, básicamente es lo mismo, no quiero aburrirlos con los detalles, pero sí es más, más o menos encontramos lo mismo. Y lo que encontramos, ¿no es cierto?, es que las especies eh, exóticas, de alguna forma, aumenta el número de especies totales del sistema, pero sobre todo en las zonas bajas y en las zonas perturbadas. Al parecer, las especies exóticas... Añaden, ¿no es cierto?, esta cantidad, este pool de especies, eh, con eso no quiero decir que aumente la diversidad, porque añaden un pool de especies nuevo, pero eso, ¿qué significa en términos de biodiversidad total? Es, es complejo evaluarlo. ¿Mm? Pero sobre todo en zonas más intermedias bajas y en zonas muy perturbadas. ¿Mm? Y cuando uno mira las especies, solamente se las traje aquí para que miren esta especie, es casi como que ver eh, la lista de especies de una parcela en, en Europa, ¿no? Rumex, Taraxacum, Hipocaeris, o sea, algunos botánicos se darán cuenta y sobre todo, no sé, algún agrónomo que trabaja en praderas en pradera de, de pastoreo va a decir, oh, estas son las mismas especies que que comen las vacas aquí en Chile o en Europa o en cualquier lado del mundo. Y esas son las especies que más abundantes están en todas nuestras montañas. Ahora, atención, están llegando también un, un grupo de especies que son novedosas, que son usualmente, por ejemplo, ornamentales, flores, cultivos más específicos que están llegando y que pueden ser altamente invasoras. En resumen, en resumen gráfico. Lo que estamos viendo es una introducción desde la baja altitud de un gran número de especies que serían generalistas y algunas de las cuales son capaces de pasar los filtros de altitud y llegar a zonas más altas. Este movimiento hacia arriba eh, haría que las zonas que usualmente consideramos como eh, libres de especies exóticas, como zonas alpinas, en este momento también estén eh, siendo invadidas por especies que usualmente no se encontraban en esos lugares. Eso está ocurriendo en casi todos lados. Ahora también, y esto es como donde empiezan las cosas que inesperadas, o sea, porque eso es lo interesante de un muestreo de este tipo. Uno empieza a medir especies exóticas y especies nativas. Entonces uno dice, bueno, que espera que las especies nativas más o menos como que estén contemplando lo que está pasando en la perturbación, ¿no? Como que estén sentadas mirando qué está sucediendo. Pero la verdad es que no. Lo que las especies nativas también se están moviendo y esto ha sido como toda una línea de desarrollo de nuestra red, miren, eh, y que estamos ahora, no es cierto, interesados en ver el movimiento de especies nativas producto de los cambios eh, humanos, ya. Y por ejemplo aquí estamos viendo, no es cierto, este eh, uno de estos papers en que mo mostramos este cambio de especies nativas y no nativas, ya. Eh, ¿Qué es lo que, lo que estamos viendo? ¿no? Que básicamente las especies eh, exóticas eh, tienden a, en el camino, ¿no es cierto?, tienden a subir hacia la montaña, ¿ya? Pero acá, en este otro lado del gráfico, vemos que algunas especies de la alta montaña que son nativas prefieren en el camino irse hacia abajo, ¿ya? Entonces el camino que es conductor hacia arriba de las especies introducidas, es también un conductor hacia abajo, un corredor hacia abajo de las especies nativas. Algo que, que es bastante raro y quizás, con, con, no sé, contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué las especies nativas van a bajar en el camino? Y ahí se los dejo planteado pero pensamos que puede tener que ver con la liberación de competencia, con que estos terrenos más perturbados dan el espacio para que ciertas especies nativas puedan bajar, y lo otro por la, por la misma dispersión, porque la maquinaria, los autos, la gente mueve y los animales mueven las especies de arriba también hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Porque uno siempre piensa que las especies van a ir para arriba, ¿no? Pero si los caminos están ayudando a que bajen, entonces se está produciendo una, una, una juguera, ¿no? Una, una mezcla. Eh, homogenización de la biota bastante potente y producida por los mismos caminos. O si sea, algo que yo pudiera resumir, eh, y en eso quizás no estaba tan equivocado cuando hice mi, mi tesis doctoral, ya que le, en los caminos eh, son realmente sumamente importantes en producir los cambios ambientales que estamos viendo en las montañas, más allá, digamos, de la influencia del cambio climático, etcétera. Los caminos y la perturbación humana realmente producen eh, cambios profundos. Aquí está detallado para distintas especies cómo los caminos mueven eh, en la especie exótica hacia arriba y en la especie nativa hacia abajo los, 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 eh, los peaks, eh, los óptimos, óptimos eh, de altitud para las especies. Así que estamos viendo entonces un, un escenario bien, bien complejo de movimiento de especies, especies moviendo hacia arriba, especies eh, exóticas moviéndose hacia arriba, especies nativas moviéndose hacia abajo, eh, especies saltando desde los caminos hacia la flora interior. Eh, y a esto además hay que sumarle, aquí estamos mostrando solo caminos, pero sumen infraestructuras, sumen eh, funiculares, sumen eh, canchas de esquí, sumen... Eh, eh, trabajos mineros, eh, ganado, y todo esto entonces está generando un impacto ambiental importante que va a generar eh, comunidades vegetales y, por, de, por ende, digamos, comunidades animales y, por lo tanto, ecosistemas muy, muy distintos a los que vemos actualmente. Entonces, esta idea de pristinidad de las montañas tenemos que un poco sacarla, despercudirla, de ¿no es cierto?, de nuestra mente, decir, ok, ¿qué está pasando? Y esto aquí es un trabajo que hemos hecho con un grupo importante de colaboradores y liderado por, un, eh, por Eduardo Fuentes, que me parecía que andaba, esto se había conectado por ahí, eh, en el cual estamos mirando patrones en los Andes de, de, de esta especie. Y como les decía, por ejemplo, en la zona más de Ecuador y Venezuela se ven estos patrones eh, de una, un mayor número de especies en, 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 la, en altitudes medias, ¿ya?, que usualmente es el páramo donde hay más personas donde hay más ganado es ahí donde se encuentra este máximo de especies introducidas eh, para Chile central y algunas zonas de Argentina bolivia vemos más la típica y tradicional curva que ya les había mostrado no de una tendencia hacia la baja y en la zona más austral eh, claramente no hay una relación tan, tan fuerte por, probablemente porque los gradientes son son más a sus, no son tan eh, fuertes desde el punto de vista altitudinal ya que las condiciones climáticas ya en sí son muy 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 duras. Y cuando uno mira la especie y su relación, uno ve que claramente está muy asociado a los climas y, y bueno, también a, la, a las especies que se han introducido, ¿no? distintos grupos de especies según la zona. ¿no? Eh, Chile Sur, Chile y Argentina Central, ¿no es cierto? Y la zona más, más tropical de los Andes. ¿Mm? Así que, eh, aquí hay mucho, aquí hay, falta mucho datos, nos encantaría y la invitación es a, a que nos ayuden a llenar de, de datos y de parcelas todo esto sería muy bonito poder ver eso porque realmente para tener una imagen más concreta, más, más amplia otro punto que no, no hemos mencionado mucho y es que no son solo los caminos sino también los senderos, esto es un trabajo que también se está haciendo a nivel global pero aquí solamente muestro los datos que tenemos para nuestros sitios del de, de sur de Chile, en el cual las especies exóticas también eh, están relacionadas con la, la altitud, en un, este un gradiente proporcional nada más para mostrar. Pero si uno se fija, eh, las especies exóticas o no nativas también están asociadas a la cobertura de bosque, a la distancia al, al sendero y también al ganado, no, o sea, eh, más ganado, más en este caso excremento de, de de vacas, más llegada de especies exóticas. Y eso también hay que entender, nuevamente, son los factores en conjunto los que hacen que esto, esto aumente. Y aquí también una llamada atención porque muchas veces eh, también pensamos, no, lo más importante es que no entre maquinaria o qué sé yo, pero también los senderos donde entra personas con, con, con animales o con eh, calzado, ¿no es cierto?, donde pueden entrar especies puede ser suficiente para el movimiento de cierta, de cierta planta invasora. Bueno, ahí les he querido dar como un balance de, de esto, eh, de, la, de algunas ideas de, de cómo las montañas nos pueden ayudar a, a entender la ecología de invasiones, y también quizás testear alguna hipótesis y contradecir lo que se ha encontrado en las zonas bajas. O sea, usualmente la mayor parte de nuestro trabajo ocurre en zonas de valle o zonas bajas. Eh, pero hay mucho más que se puede hacer al, al respecto, así que esa es la idea de entusiasmarlo. Y nuestra invitación es a buscar sitios, miren, eh, en Venezuela, Colombia, Perú, y Bolivia, tenemos espacio, Argentina y Chile, afortunadamente ya tenemos bastantes sitios, pero nos falta, por ejemplo, el altiplano chileno también eh, incorporar. Así que bueno, hay, hay, hay espacio, también no necesariamente tienen que ser los andes propiamente tal, pueden ser otras. Eh, cadenas montañosas es que no, eh, no, no necesariamente los andes, o sea, donde haya un gradiente altitudinal ya puede ser, hay que evaluar si es suficiente que ese gradiente para poder entrar a la red, pero esa oportunidad está. Así que después de esta charla con gusto me pueden contactar y, y también se pueden entrar a la página, página web de la, de, de, de la red Miren. Eh, y lo otro es que tengamos mucho cuidado con lo que estamos introduciendo en nuestras zonas de montaña. Eh, nuestro nuevo biocombustible, eh, también incluso el movimiento de especies nativas y nosotros como, como ecólogos, como botánicos, también tener cuidado lo que hacemos, nuestro experimento o nuestro movimiento de, de, de equipo de una montaña a otra, hay que tener cuidado eh, y también trabajar mucho con la gente a nivel local para empezar a ver esto. Estamos haciendo una encuesta eh, y, y, y es increíble porque uno piensa que que el nivel de, de conciencia de esto es menor en la gente, pero la gente que trabaja en montañas, los que están ahí en terreno, ¿no? los guardaparques, los, los, no es cierto, las personas que realmente están haciendo la conservación están conscientes del, del tremendo tema que es la especie invasora. Entonces yo creo que tenemos que apoyarlos más a, 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 a conversar de esto, a ver qué necesitan, cómo podemos hacer ciencia que, que tenga más sentido para ellos y e involucrarnos también en el, en el en el tema, ¿no es cierto?, de, de la, del manejo. ¿Mm? Hay una pregunta levantada, pero las vamos a dejar al final, parece, y ahí, ahí tomamos todo, así que... Eh, así es, animal eh, Bueno, y hay, hay especies que están llegando a lugares que antes no teníamos, como los, por ejemplo los pinos invasores que están llegando en zonas de montaña, incluso sobre el límite altitudinal de, de, del treeline, ¿no es cierto?, el límite en, en Las fotos de arriba son de Bariloche, la otra foto aquí es de de Hawái y esto en, en, en Malacabuella aquí en Chile. Y entonces están produciéndose fenómenos que no, no tenemos registro eh, anterior y, y no tenemos idea tampoco de las consecuencias de eso. Así que, y los desafíos eh, van a seguir, van a seguir la infraestructura, van a seguir la llegada de caminos, van a seguir la llegada de, de, de distintos elementos eh, y, y, y de movimiento de ser humano te tomas un avión desde de Estados Unidos a Chile para venir a esquiar y eso en una noche estás de vuelta y traes todo tu equipamiento y probablemente con semillas, no, no hay problema, digamos, o sea, es, es realmente rápido lo que tú puedes eh, y cuánto está volando la gente en un, en un nivel globalizado. Y al que le guste más la parte teórica, hay un montón que hacer aquí y, y, y hay un montón de colegas y ahí me declaro que ya estoy más fuera, fuera de las pistas pero hay mucho que hacer respecto a interacciones entre especies, a procesos de dispersión, eh, a, a, a movimiento, de cambio de rango y todo y, y hay muchas personas eh, que, que están trabajando en esto y hay mucho que, que todavía hay que evaluar. Así que nada, eso yo 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 creo que es lo más relevante. También mejorar este diálogo entre ciencia y manejo tenemos que hacer más en ese sentido. Y yo creo que ahí, ahí, como decía, nos falta mucho por hacer. Así que, como mensaje final, eh, solo recalcar lo que yo les comentaba: ¿no? que si uno trabaja en redes, si trabaja con marcos conceptuales sólidos y va desarrollando estas preguntas sin ser impaciente, o sea, de a poco, de a poco, pero con constancia, eh, uno puede llegar bastante lejos en términos de, de desarrollo de, 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 de la ciencia. Y, y lo otro también de una mirada desde de Sudamérica o del sur glo global. Es como no tener miedo a, a participar en estas redes, o sea, nosotros tenemos mucho que aportar y no solamente tomando datos, que también lo hacemos, pero también eh, diciendo lo que nosotros tenemos que aportar. Pensamos a veces distinto, tenemos otra idiosincrasia comparado con nuestros colegas de otros lugares, tenemos que trabajar muchas veces con muchas más dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico. Y por lo mismo, a veces se nos ocurren cosas que no le pasan por la cabeza a nuestros colegas. Entonces, yo creo que también eh, es importante que eso lo, lo tengamos, eh, que lo tomemos como algo positivo ¿ah? y que no, no nos, no nos eh, restemos de estas instancias globales de trabajo científico. Eso. Eh, y con eso termino la, la charla y darles las gracias. Ahí está el sitio web mountaininvasions.org eh, en la red Mira. Muchísimas gracias Aníbal. Eh, personalmente yo estoy encantada de haber visto tu charla, qué conferencia tan, eh, tan didáctica y tan esclarecedora sobre el tema de las especies invasoras en nuestras montañas. Ya hemos recogido algunas preguntas. Eh, en el chat las voy a ir eh, pasando en orden y creo que a partir de aquí eh, podemos también eh, levantar la mano. Recuerden que acá quienes acompañan en el Zoom pueden levantar la mano y yo les iré dando la palabra en orden. Para quienes nos, nos ven desde Facebook también pueden colocar preguntas allí, estaré atenta y también podré ir formulándolas al expositor en orden. Entonces, para abrir este espacio le doy la palabra a Luis Daniel Jambi para tu pregunta. Eh, hola buenas tardes a todos eh, hoy un millón de gracias aníbal por esa, esa conferencia tan, tan tan hermosa y tan interesante además con una perspectiva global eh, y no solo de los andes este, así que felices de haberte tenido en el espacio y de tenerte para, para conversar contigo. Eh, y bueno, mi, mi primera pregunta, yo tengo muchas, porque he, tra he trabajado con este tema de las invasoras y las interacciones con las nativas, tanto facilitadoras como, como otras especies, pero bueno, una, una, pre una pregunta más relacionada con las redes de monitoreo es cómo ves tú la complementariedad, que lo hablábamos un poquito antes de, de abrir el espacio, eh, entre la red Miren, que trabaja sobre todo en sitios muy intervenidos, en bordes de caminos, eh, y la red Gloria que trata de trabajar en cumbres, en zonas más aisladas, de la intervención directa, tanto de monitorear invasoras en Gloria como de, como de complementar los datos de Gloria de zonas, digamos, menos, menos eh, intervenidas con, con los datos de Miren de zonas más intervenidas. Entonces, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa complementariedad entre ambas redes y, la, y las oportunidades para trabajar más conjuntamente? Sí, bueno, yo creo que, que sí, eh, 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 es sumamente importante y sé que que ha habido ya algunos acercamientos justamente en esta reunión en, en Innsbruck, en, en, en Viena, o sea, en, en Austria. Eh, se, algo de ahí se, se estaban juntando un poco la idea de, de, de unir Miren y Gloria y creo que hay, hay, mucho, hay mucho que hacer. Me parece que es súper fundamental porque por un lado tú tendrías en Gloria todo lo que tiene que ver más en relación directo con, con el cambio climático, quizá un poco más aislado de otros factores humanos, en, en la medida de lo posible, claro, no, no, no 100%. Y luego tendrías estas zonas mucho más perturbadas, que son las orillas de camino, más cerca de, de, del valle. Entonces yo, yo lo veo como sumamente complementario. Eh, y, y creo que, creo que así hay que, hay que ir diseñándolo. Además, tú decías que también se miden cada cinco años. Hay bastante que, se, que, se, que son similaridades en ese sentido. Así que me parece, me parece súper positivo poder desarrollar eso. Y, y, y también no cerrarse a otras pos, posibles metodologías que pudiéramos unir. O sea, por eso también yo creo que cuando uno desarrolla estas metodologías dice, bueno, les, les da una un intenta, pero por eso hay que ser consistente y, 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 y no desarrollar mil metodologías, sino desarrollar unas pocas, pero ser constante en hacerlas e eh, ir, ir uniendo esfuerzos. Así que me parece muy positivo. Y lo otro que yo creo que lo que tenemos que también hacer es eh, mejorar nuestra la subida de los datos a plataformas globales porque ahí también hay todo un tema yo sé que es un tema sensible la gente no quiere entregar sus datos etcétera pero hay que buscar la forma que por lo menos que ha pasado una cantidad de años uno diga ya estos datos se liberan y entran a una, a una a una base de datos global donde sea más fácil poder mezclar datos y yo siento que a veces Ok aquí tengo los datos de esto el otro pero ahí está el GBIF haciendo algunas cosas de eso pero quizás más más que eso pienso yo Aquí ahí tenemos que trabajar más o sea, oportunidades también de análisis conjuntos de los datos que ya tenemos, ¿no? Sí, 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 eso. Sí, ahí, ahí estoy en, en otra red que es Splot y, y ahí uno nota la, el, la potencia. En Splot es están analizando, no sé cuántos, mil, millón de, de parcelas eh, y, y es cosa de hacer un, un par de análisis y, y estar en resultados que, que hace 20 años no, no los teníamos, no teníamos cómo tener esos datos, ni, ni 10 años atrás tampoco. Pero eso ha sido uniendo, de hecho, Explot también está buscando, quizás un es buen, una buena llegada para ustedes, también está buscando parcelas en, en Sudamérica, porque no hay muchos datos. Entonces, datos de abundancia y presencia de especies nativas, exóticas, en, en parcelas. Eh, así que hay, hay, hay instancias, pero yo creo que tenemos que trabajar y tiene que reconocerse el trabajo de todos, como las coautorías y todo eso. También esa parte científica hay que, hay que evaluarla. ¿sí? Super, muchísimas gracias. Sí, no, no. Tengo otras preguntas, pero voy a dejar que, que participe otra gente y después te pregunto más al final. Gracias, Luis Daniel. Si quieres, avanzamos y te vuelvo a dar la palabra después. Gustavo Morejón también tiene preguntas para el expositor. Gustavo, si quieres prender tu cámara y tu micrófono. Sí, eh, bueno, primero, eh, muchísimas gracias, Aníbal, por la charla, eh, bastante informativa, bastante, eh, digamos, amplia en su visión global. No, me parece muy interesante. y eh, Tengo un par de preguntas ¿sí? y creo que tú eres la persona eh, adecuada para hacerla. Para quien hacerla, ¿no? La primera es que tenemos nosotros ahora figuras acerca de eh, a las especies que están invadiendo algunos ecosistemas en todo el mundo. Tenemos muchísima información acerca de cuáles son las especies que, eh, que están invadiendo, por ejemplo, aquí en los Andes o... Desde mi experiencia, mi experiencia ha sido más en las Islas Galápagos. Fíjate que un, un, un conjunto, un archipiélago, está también protegido como Galápagos, tiene más de 1.400 especies invasoras, lo cual ya nos dice muchísimo de cuál puede ser la situación a nivel global. Pero tenemos poquísimos datos acerca de cuáles son las especies que han sido desplazadas por estas invasiones, ¿no? Por todas estas, estas especies que han ido eh, llegando a nuevos ecosistemas. Eh, esa sería mi primera pregunta y la segunda pregunta algo que le, que estamos viviendo actualmente acá en, en Ecuador es el, el control de una especie que es tremendamente eh, invasora que es la susanita o ojo de poeta no sé cómo la llaman en, en Chile que sé que también tienen el mismo problema que es, es un vergelata y eh, uh, ¿Cómo, ¿Cómo está la situación por allá y cuál sería tu recomendación en el caso de ya ejercer control sobre una planta invasora como esta? Ya, la, la primera tenía que ver con los impactos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo medimos los impactos en la, en, en, la, en la biota nativa, no? Exactamente, o sea. Eh, porque conocemos mucho acerca de cuáles son las especies que han estado invadiendo, pero no sobre el efecto sobre las especies que han sido desplazadas o reemplazadas sí. por ellas. Sí, no, es súper es, es complejo. Ahí nosotros, en, en Miren, hemos tratado de hacer algunas cosas, por ejemplo, el colega Loan Green Cavieres ha hecho respecto a interacciones en, en parcelas mucho más pequeñas de un metro por un metro y viendo interacciones negativas y viendo cuáles y positivas también eh, entre, entre distintas especies. Y viendo cuáles son los ganadores y los perdedores de, esta, de, esta, de estos intercambios, de, eh, de esta homogenización biótica. ¿ya? Eh, pero es, es un esfuerzo importante y no es, no es muy fácil. Nosotros también tenemos otras parcelas donde vemos el efecto de los, los pinos invasores sobre ecosistemas de araucaria, y ahí estamos viendo mecanismos e impactos mucho más específicos. Pero eh, la verdad pasa mucho con esto: es que cada invasión es contexto dependiente. Entonces. No es tan fácil llegar y decir, ah, va a pasar esto. Y eso también genera una incertidumbre que es difícil para trabajar con los que están manejando la especie y se conecta un poco con, lo, con la segunda parte tuya, de qué es lo que hace cuando uno hay una especie nueva. ¿Cómo la, la va y la, y la elimina inmediatamente? ¿Esperas un poco y ves qué tan grave es la situación? Entonces, eh, esa incertidumbre, lamentablemente, creo que ahí nos falta tener un sistema más claro en que podamos medir mejor el impacto. Y en eso no, no hay una salida, no hay una, un, ¿cómo decirlo? Uno, una salida rápida a la situación, ¿no? No hay un, no hay un eh, no hay una acorte, digamos ahí, no es, no es fácil. Y, la, y lo que me, me he dado cuenta es que es muy caso, contexto dependiente. Entonces, lo que sí, yo creo que estas parcelas de monitoreo te dan una buena ayuda. O sea, estas parcelas miren, si tú las estableces y vas vas midiendo cada cinco años. Ya nosotros estamos viendo zonas que. Eh, especies que han subido la montaña y también especies que han aumentado su abundancia en las mismas parcelas. Eh, las razones por eso en parte tienen que ver con el proceso de invasión y también en parte el proceso antrópico aparte, digamos, que está, que está tomando. Así que lamentablemente no no te puedo dar una respuesta tan tan contundente. Yo creo que va a depender mucho de las invasiones que estamos mirando. Y en particular el ejemplo que me das tú no lo conozco. No, no sé si. Eh, Sí, estarán zonas más, más, eh, la especie que me, me indicaba. Si quieres, me la, la, me la escribes en el chat y ahí la, la busco y podemos ver. ¿Mm? Ok, sí, ahí te, te voy a mandar un, un par de enlaces para que la veas. Muchísimas gracias. Ok. A sí, gracias, Gustavo. Gracias, Aníbal. Seguimos con Kabir, que tiene alzada la mano. Por favor, Kabir, adelante con tu pregunta. Está muteado. No lo escucho. ¿Estás, estás con nosotros, Kabir? Y si no, hasta que Kabir eh, esté con nosotros, ¿puedo yo leer también una pregunta? Me ah, bien. bien, perfecto. Sí, sí. Kabir, Perdón. te escuchamos. No. Adelante. Perdón. Eh, soy de la misma ciudad que, que Gustavo, felicitándonos por la iniciativa. Y claro, el tumbergialata es una, una especie que yo no le veo solución en, en nuestros ecosistemas, porque es una invasión demasiado fuerte y sobre todo cuando empieza ya a alterarse un poco el, el bosque. Mi pregunta viene relacionada más o menos a, a qué han hecho para, algunas, para evitar estas especies invasoras. Eh, si hay algún dato, alguna cosa con éxito, porque yo realmente acá veo que es prácticamente imposible erradicar eh, estas especies. No, no veo la, la solución y realmente depredan absolutamente todo. Y otra cosa es relacionada, por ejemplo, con, con la resistencia de la gente, por ejemplo, con eucaliptus globulus, que es una especie que para mí está invadiendo todo el Ecuador eh, en los Andes. Eh, si hay alguna publicación, alguna forma de llegar a la gente para hacer entender esto a las municipalidades o algo, porque se sigue sembrando a orillas de los ríos y sigue desplazando plantas, ¿no? sigue eh, desplazando nuestros ecosistemas. Y yo soy muy triste porque, bueno, son muy interesantes todos los datos que muestran, pero no le veo solución al tema, no, no le veo por dónde actuar, por dónde eh, parar esto. Eso sería mi, mi consulta. Gracias. Sí, bueno, no, comparto tu, tu preocupación, eh, pero, no, pero por otro lado uno tiene que tratar de, de avanzar en lo que uno pueda, ¿no? O sea, evidentemente, ¿cuál es la... y esto va un poco más general, no solamente en montaña. Eh, la prevención es lo más importante, y eso lo estamos viendo también en el informe global de, de IPES. Eh, no puedo dar muchos antecedentes de eso, pero, pero está claro, digamos, todos sabemos que la prevención es lo más importante. Si uno puede evitar la llegada de esta especie o puede hacer que estas especies se mantengan en zonas muy específicas, contenerlas, esa es lo, lo, la mejor situación. Una vez que las especies se dispersan en el paisaje, eh, es muy complejo. Eh, ahí está la escuela así más eh, agresiva que es la escuela norteamericana o la escuela neo neozelandesa o australiana que utilizan mucho agroquímico y herbicida eh, y y también está, por ejemplo, la escuela sudafricana que usa más mano de obra para eliminar alguna especie. Pero, pero eh, es complejo, tienes razón, y, y una vez que la especie está ubicada, muchas veces hay que tratar de, de evitar que se expanda aún más o simplemente adaptarse a esa especie. Y eso es, 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 es dramático cuando estás hablando de un parque nacional o de un área protegida o de un área natural que tú estás viendo cómo se pierde. Así que entiendo esa, esa preocupación. Yo creo que lo que sí también uno tiene que eh, esperar dos cosas. Una es que convencer a la población, porque si un, la, la población empieza a entender esto, también ayuda a que esto no avance o incluso que retroceda. Restauración ecológica de las comunidades nativas es, es fundamental y encontrar aquellas especies nativas que sean capaces de, de enfrentar mejor a esta, esta comunidad eh, eh, mixta, ¿no? Es especie que especies que tengan mejor competencia. Y, y por último, también no hay que perder la esperanza de una cierta grado de adaptación de la especie nativa. Acá en plantas no lo he visto, pero hay un caso de un abejorro eh, nativo que ha sido casi a la extinción acá en Chile eh, y por el abejorro europeo. Pero afortunadamente también he visto sí, algunos registros ahora anecdóticos, pero que el abejorro pareciera que se adaptó a este nuevo patógeno que traía el abejorro europeo y ahora está recuperándose. Entonces también... Eh, pensar un poco en la, en la dinámica de estos sistemas, ¿no? Así que eh, eso, plantearse un poco como convencer a las personas locales, trabajar en la prevención y, el, y la contención y, y, y ir viendo cómo va progresando esto. No vamos a parar de un día a otro, es una cosa de largo aliento, ¿sí? Muchas gracias. Eh, antes de darle la palabra a José, quisiera leer también una pregunta eh, que tenemos en Facebook. Eh, la pregunta está formulada por Pancho Salazar y dice así. En las Islas Galápagos, una especie invasora es Rubus nidius. Es considerada invasora. Varios expertos mencionan que no tiene control. Esto hará que cambie la flora y fauna y una serie de cambios más. ¿Qué puede llegar a pasar a futuro? ¿Alguna sugerencia? Bueno, lo, eh, no conozco específicamente la especie, pero rus, digamos, son, nosotros le decimos zarzamora en Chile, pero son, son eh, frutos carnosos, eh, dispersados por aves, una alta reproducción vegetativa, así que claro, obviamente tiene espinas, digamos, es una especie que, que es probable que, que, no, 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 que tenga un, un potencial invasor alto y, y si lo allá lo han dicho los expertos, por algo será, digamos. Eh, nuevamente tiene que ver con esto, o sea, cómo uno puede hacer manejo, eh, en el caso de si está en zonas muy perturbadas, uno puede hacer manejo utilizando también en ganado, eh, eh, incluso hay, 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 hay uso, por ejemplo, de, de especies domésticas que, que se entrenan para comer ciertas, ciertas especies, eh, de, hasta de cabras, ¿no es cierto?, de, que tú las llevas y, y, y ovejas que comen cierta especie y solamente esa y las la entrenas para eso. O sea, hay, hay posibilidades de manejo, pero insisto, yo creo que tiene que estar la voluntad de querer hacerlo. ¿Qué es lo que yo veo que sucede? Es que la gente siempre dice: No, esto se va a solucionar solo. Nos ha pasado a nosotros aquí en el sur de Chile con los pinos. Eh, los pinos, si los hubiéramos cortado en una reserva hace 15 años atrás, 20 años atrás, hubiera costado nada. Un par de miles de, de, de dólares, ya, dos mil dólares hubiera costado. Y ahora son, son cifras astronómicas poder cortar todo eso, porque esto se ha expandido tremendamente. Entonces, no puedo evitar hacer el símil, igual que una enfermedad una epidemia. Si tú no la controlas a tiempo, esta cosa ya se vuelve mucho más compleja. Y, y así que hay que convencer a la autoridad. Yo, y eso también hay, hay que hacer un trabajo duro con las autoridades a nivel nacional, de sus respectivos países en explicarle la importancia de controlar estas especies. Acá nosotros en Chile lo hemos hecho, pero bueno, es sumamente difícil. Eh, todavía lo ven como medio anecdótico algunas personas, excepto algunas especies muy emblemáticas, como en Chile el castor o el bisón, que son un predador, no sé, pero muy específicas. Cuando tú le hablas de planta, es como, ah, oh, ok, pero que una plantita es verde, ¿cuál va a ser el problema? A menos también que tenga algún impacto económico importante. Entonces, Creo que tenemos que mejorar mucho más nuestra, nuestro grado de comunicación con la, con la autoridad y con el público en general. Muchas gracias, Pancho, por tu pregunta. Gracias, Aníbal. Vamos a darle la palabra a José Eli Rincón. ¿Hola? ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos. No, bueno, era, era simplemente, eh, yo trabajo en el río fundamentalmente, pero eh, cuando elaboramos eh, la integridad ecológica de estos sistemas, tenemos que mirar un poco hacia las riberas, ¿no? Y, y ahí nos encontramos el problema de eh, poder identificar especies invasoras, porque eso disminuye grandemente la integridad del río. Entonces, mi pregunta para el doctor es si... ¿Es posible alguna metodología que nos pudiera sugerir para identificar? Estas especies invasoras, sobre todo en zonas donde tenemos alta diversidad de especies, pero muy bajos o escasos registros históricos de las especies. Gracias. Eh, José, ¿y eso tú estás hablando de zonas eh, de río, riparianas, riba, ribereñas? Sí, zonas de la ribera. Eh, digamos, entre justo la zona del punto del banco hasta 100 metros de cada lado de, de la ribera. Bueno, bueno, ha, haciéndome autopropaganda, pero el, el transecto, miren, o una modificación de eso te podría servir. ¿Por qué? Porque tiene esta idea, ¿no es cierto?, de, 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 del largo, ¿no?, que, que permite, digamos, relativamente rápido, tirando una wincha nada más, eh, caminando 50 metros y mirando un metro a cada lado, medir la especie. Y lo otro que en zonas ribereñas sería relativamente fácil eh, establecer, ya sea con un GPS de muy buena calidad o, o también con alguna fijación de, de punto, eh, poder hacer los monitoreos. Eh, pero como son elementos eh, lineales, ¿no es cierto? Los ríos son lineales, tú podrías usar una metodología adaptada a lo, a lo de miren. No, no es necesario, entre comillas, inventar una gran metodología nueva. Eh, así que... Eso, sí, ahí pueden, se pueden buscar el paper y ver todos los detalles. Pero no, creo asunto, que. Eso. Disculpa, el, el asunto es que esa metodología la tenemos, pero el asunto es poder distinguir una nativa de una local, ¿correcto? Porque no tenemos registros históricos, entonces el listado de especies que podemos tener no nos indica que la especie pueda ser local o puede ser invasora, no sé si me explico. Es decir, aquí sí, sí, de sí, sí. donde estamos, eh, en ese problema. Ya. Para poder eh, hacer la, la sí. identificación correcta de las invasoras. Sí, bueno, ahí, ahí nosotros trabajamos con los botánicos eh, y, y, y en general hay, ha, hay un par de ocasiones en que no está claro el, el origen, por ejemplo, especies que son muy cosmopolitas, entonces que hay dudas. Pero afortunadamente, en, en general, y en Europa es mucho más complejo, pero aquí en Sudamérica, relativamente creo. Relativamente claro cuáles serían nativas y cuáles no, pero habría que trabajar con los botánicos del área. no, no Más que eso, no, no puedo aconsejar, porque usualmente estos están los registros, de, no exactamente para tu área. Quizás lo que puede complicar un poco el escenario es si hay especies nativas que se están moviendo un par de, un par, por decirlo así, unos tantos kilómetros, y esa va a ser muy difícil saber si están llegando. Por ejemplo, con este que, que mencionaba, estas especies nativas que se mueven por los caminos tú podrías estar llegando, teniendo especies nativas que sean novedosas en tu sistema. Eh, y eso va a ser más difícil para ti detectarlo, pero en general, las que son exóticas, como la definición indicamos de otras zonas biogeográficas, debiera ser relativamente sencillo. Debiera. Muchas gracias. <laughs> ok, José. A ti, José, gracias por tu pregunta. Gracias, Aníbal. No registro, eh, ah, sí, acá he levantado la, la mano, está Luis Gámez. Por favor, Luis, adelante con tu pregunta. Muy buena la, me escuchan. Escuchamos bien. Muy buena, Aníbal, muy buena la exposición, la, la charla y lo felicito. Eh, para hacer un comentario rápido, con, acá en los Andes de Venezuela, más bien la, la tumergia se controla sola, tiene mucha competencia y no se escapa de los lugares donde se ha establecido como un elemento ornamental. Entonces, bueno, hablamos de una zona de más o menos 1500-1800 metros de elevación y por suerte no hemos tenido ese descontrol acá con esta especie, ¿no? Eh, sí tenemos algunos problemas con, algunas, con algunos fresnos y también con leucaenas, ¿no? Y recordé la fotografía que usted colocó allí sobre unos pinos con una araucaria de fondo y me llamó mucho la atención porque así sucede acá en algunos paisajes, más o menos a 2000 metros de elevación. La pregunta es: si, si tienen datos cuantitativos de, de estos elementos, cómo lo han desplazado, si se si han estudiado poblaciones de araucaria versus esas poblaciones de pinos que eh, básicamente pues se están reproduciendo en esa zona. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, sí a, a, gracias. Eh, afortunadamente, sí, tenemos bastantes datos. Eh, sobre todo sobre los de riqueza y abundancia y todo eso y su impacto en la comunidad eso ya están publicados. Hay algunos otros datos que tenemos ahí por publicar siempre nos pasa eso de, de respecto al, al desempeño de, de Araucaria eh, y de, del Pino y, y eh, afortunadamente la Araucaria por ejemplo en términos de regeneración igual soporta bastante al pino. El problema es que cambia tanto la comunidad eh, adyacente. Que una de las preocupaciones fundamentales es que no sean cambios eh, lentos, sino sea un cambio abrupto causado por los incendios. Porque tenemos debajo de la araucaria un, un matorral de pinos, porque es, los pinos con la nieve y todo se van generando como una suerte de matorral, eh, y eso se queme, y ahí simplemente la araucaria, por mucha regeneración que haya debajo de eso, no, no, hay, no haya ningún resultado positivo, digamos. O sea. Eh, muchas veces también tendemos a pensar que los cambios van a pasar de forma gradual, pero también yo les aconsejo que miremos que de repente los cambios pueden ocurrir eh, por una acumulación de un elemento y de repente producirse un quiebre. Y eso, en especies de planta invasora, es el fuego. El fuego es claramente un evento que puede parecer que las cosas no están tan graves, pero te viene un fuego y eso te cambia la dinámica absolutamente del sistema. Eh, así que, y también la otra la llegada llegado de patógenos, por ejemplo, asociado a alguna invasión. Entonces, eh, cuidado también con eso de, de, de bajarle el perfil, o de, como decimos en chileno, digamos, es como, o sea, oh, no, esto no es importante, no estamos viendo grandes cambios. Bueno, puede parecer que no hay grandes cambios, pero por debajo están ocurriendo. Ups. Algo pasó ahí. ¿Me ven? Sí, te vemos y te escuchamos. Algo pasó con el sistema. Sí, te ya. escuchamos bien. Sí, ahí me escuchan. Les comentaba que pueden ocurrir esos, esos cambios abruptos causados por otros otro patógenos, incendios, u otro elemento que no teníamos contemplado. Eso. Muchas gracias. Eh, quisiera darle tal vez nuevamente la palabra a Luis Daniel, que se quedó con un par de preguntas. Ya, eh, sí, gracias. No, la, las otras preguntas, una ya, ya la contestaste, que era este tema del, del efecto más bien competitivo. Eh, creo que estoy. ¿Me avisan si me escuchan? Sí, te escuchamos. Te sí, escuchamos. Sí, aquí, aquí, aquí hay una pregunta, pregunta en el. Ahí, no, ahí te fuiste, Luis. Sí, ahí sí, ahí sí. Te vemos es? y te escuchamos. Ah, ok. No, sí, la, la, la primera pregunta era, ya, ya la contestaste parcialmente, que era este tema de, de, de demostrar impacto, porque muchas veces sí, pareciera como que especies como Rumex en alta montaña, en Colombia, en Venezuela, pues como que coexisten con las nativas y no pareciera haber un impacto muy severo, pero nosotros hemos encontrado que cuando alcanza altas densidades, entonces sí hay un impacto negativo sobre la cobertura y la riqueza de, na de nativas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema pendiente importante. Y, y la otra pregunta era, tú decías, la hipótesis de la resistencia biótica como una de las explicaciones de, 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 de por qué puede haber eh, estos cambios de, de, las, de las invasoras con la elevación. Pero me preguntaba qué tanta evidencia también hay de lo contrario, de facilitación. ¿no? O sea, lo que nosotros hemos encontrado es que algunos de los ingenieros ecosistémicos bueno, en el Páramo, un, poco, en un, Gine, sonido. un segundo. Sí, me, sí me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ah, ya. Aníbal, ¿sí estás escuchando a Luis Daniel? Parece que Aníbal tiene problema. Sí, creo que a él. Escuchan ahí? Sí, ahí sí te escuchamos. Ah, ¿Sí? oh, disculpen, que algo pasó con mi pantalla. Ya. Ya, ya. Y, Sí, te preguntaba esto de la facilitación y si eh, al aumentar en importancia en zonas de alta montaña eso pudiera jugar un papel importante junto con el tema de la resistencia biótica. Lo que nosotros hemos encontrado es que, por ejemplo, cojines y ¿no? rosetas gigantes, frailejones, son facilitadoras de las invasoras como Rumex, pero arbustos que generan sombra, como es una especie heliófila, entonces no. ¿no? Eh, eh, entonces, como que depende un poco de qué tipo de cobertura de nativas hay el si el efecto es facilitador o, o más competitivo. Entonces, no, no sé, te quería preguntar qué se sabe a nivel sí. global. Y bueno, ahí el colega eh, Lohengrin Cavier es el que ha, ha estudiado más eso, pero claro, él, él ha visto que en cojines eh, obviamente pareciera que facilitan eh, la llegada de algunas alguna especies exóticas, por lo menos en, canti, en, en diversidad de esas especies. Ahora, en cuanto a abundancia... Eh, igual el cojín eh, eh, compite también. Entonces, no es tan, no esto también nuevamente, no es una cosa o la otra. O sea, hay una facilitación, pero no necesariamente, también lo conversábamos con él, puede ser facilitación en alguna etapa del estadio, digamos, del, del desarrollo de la planta, pero no durante toda la, toda la planta. Entonces, ahí hay esa situación. Pero sí, sí, claramente en, en montañas donde hay estrés, eh, va a haber una facilitación de las nativas, eh, por lo menos para la entrada de ciertas especies exóticas. Y en zonas bajas yo creo que sí, claramente hay un filtro de, de competencia. O sea, lo que les decía yo del, de, de bosque tropical o qué sé yo, ¿no? no es tan fácil invadir un bosque tropical. O sea, eso sí que sí. Por lo menos para estas plantas que son las más típicas de orilla de camino y qué sé yo. Ahora el día de mañana va a llegar alguna planta de, de China, no sé, del sudeste asiático, y que, que el, el bosque tropical le va a parecer espectacular. Así que también hay que tener cuidado con esa introducción cada especie tiene su hábitat y aquí yo creo que también estamos jugando un poco eso cuando empezamos a introducir muchas especies solo contarle aquí un ejemplo se están introduciendo muchas especies xerófitas eh, porque son las que eh, la, la orilla de carretera para que la, para ahorrarse el tener que regar ¿no? entonces es más ecológico traer especies que no necesitan agua entonces están trayendo especies de Sudáfrica eh, y, y, y especies altamente invasoras. Entonces, el día de mañana vamos a tener los caminos llenos de especies que se trajeron, claro, porque parecía una buena idea, porque no se necesitaba regar, pero ya tenemos algunas que se están escapando bastante seriamente. Y eso de estoy hablando en los últimos 10 años. Sí, ahí nosotros también te, eh, participamos en un ejemplo que es interesante, que es esta, los prosopis, ¿no? que son nativos de Sudamérica. Y que aquí son especies facilitadoras en ambientes semiáridos, pero que se han introducido en Hawái y en la India, y ahí más bien tienen un efecto competitivo negativo sobre las nativas cuando son invasoras. Y el efecto no es solo directo, sino indirecto a través de, la, de, la, de, la, de los exudados radiculares, o sea, hay un impacto de la, de la hojarasca y, y de cómo cambian la composición química del suelo que hace que tenga un, un impacto súper negativo sobre la flora nativa. Aunque son facilitadoras en su rango eh, original, ¿no? Eso lo hicimos con, con Callaway, eh, comparando aquí y allá, ¿no? En su rango nativo y en su rango exótico. Mm. Con justa especie de zonas áridas, ¿no? Sí, sí, no, no, de todas maneras. Eh, y ahí hay un punto súper importante. Una especie, no es que sea, cuando, a veces hablamos de especie invasora y la gente, pues, como que tendemos a ponerle una etiqueta, ¿no? Esta especie es invasora pero en realidad la especie invade en ciertos contextos y en otros contextos no invade, ya entonces cualquier especie tendría el potencial de invasor dado el contexto adecuado. Sé que eso cuesta para nosotros que estamos metidos en este tema podríamos entenderlo relativamente fácil. Pero para alguien que, que no sé, que es un administrador de un parque nacional o alguien encargado del Ministerio de Medio Ambiente, puede sonar como, ¿qué? O sea, que esta especie me está diciendo que no es invasora. Claro, es que la especie no es, en, sí, invasora en todos lados. Y a veces se tiende a pensar, ah, deme la lista de los 50 más invasores. Y solamente me preocupo de eso, pero resulta que puede que eso no sea tan relevante como, el, como los otros 50 que no miró. Entonces, eso, eso me, a mí me preocupa un poco y a veces... Hay que tratar de tener cuidado cuando, cuando explicamos esto, que el contexto donde se introduce la especie es súper importante. Muchas gracias, gracias, Daniel. Gustavo, eh, tenemos una pregunta más eh, tuya aquí, si la quieres hacer, y luego pasamos a Carolina. Eh, sí. Sí una cosa que sucedió cuando comenzó la pandemia sí es que claro nos vimos reducidos en nuestras posibilidades de salir al campo de ir a hacer investigaciones y de tal algo que que fue particularmente visible fue que comenzaron a abundar los estudios basados en sensores remotos y en bases de datos no y en ese sentido eh, no sé cuál cuál es tu opinión acerca del, de uh, no solo la validez sino el uso real de eh, sensores remotos, como eh, los análisis espectrales de vegetación y eh, la, el uso de bases de datos como las que tú mencionabas de GBIF, por ejemplo, en hacer estudios sobre eh, a especies invasoras. ¿Cómo, ¿Cómo le ves el panorama y el potencial de estas herramientas? Yo creo que tienen mucho potencial. También tiene su, su problemilla, porque uno... Eh puede a veces tener visiones, sobre todo en por ejemplo, nosotros hemos visto esos datos, esos son tan, hay tantos vacíos de información o, o sesgos de información que son complejos, pero yo no, no le tengo miedo a eso, creo que se, se pueden utilizar, y, 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 pero siempre teniendo en cuenta la, las posibles eh, problemas que uno puede encontrar. Y en el caso de los sensores remotos, yo creo que, nada, yo creo que ahí estamos al debe, yo creo que se podría haber hecho mu mucho más. Eh, no sé, en mi grupo hemos tenido algunas ideas, pero nunca las hemos concretado, quizás porque no, no trabajamos tanto en colaboración con grupos que hagan sensores remotos propiamente tal, pero, pero hay, hay mucho que se puede hacer, sobre todo con hiper... Eh, eh, ah, eh, ¿cómo, hiper ¿Cómo se dice? Con, con distintos espectrómetros, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene muchas eh, bandas de espectrómetros, puede, puede digamos en mirar algunas especies que, que de, de otra manera no se puede. Y ahora hay satélites que tienen, no, eh, multiespectral, sí. Y, y eso, eh, así que hay, hay mucho que se puede hacer. Yo creo que, creo que en eso hay como un, más aún debe que hay mucho más que hacer que lo que se ha hecho. Así que me parece que está bien. Así que ojalá que haya más de esos estudios. Eh, ahora, en, en, sí, el problema es que lo más probable es que va a detectar especies que son francamente muy abundantes. Aquellas especies que recién están ingresando a un sistema no las va a detectar con esos sistemas, ¿no? es poco probable. Así que ahí tiene, tiene este sesgo, nuevamente el sesgo de la, de la abundancia. Solamente te preocupas del problema cuando es realmente ya un problema. Muchas gracias. Uh -huh. Gracias, Gustavo. Gracias, Aníbal. Carolina Feuillet, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, tarde. mi pregunta la hago en, Nosotros estamos trabajando con ex-europeos o sea, acá en Colombia y estamos trabajando en una zona en donde hay ter, terrenos pues muy invadidos, pero <coughs> extremadamente invadidos, sobre todo hacia altitudes elevadas. Eh, la preocupación en esta región surge porque es una zona... De siembra de papa entonces obviamente al competir pues con cultivos productivos entonces ya aparece pues como la banderita roja de ver a qué esto nos está pasando entonces mi pregunta es qué perspectivas hay para el manejo de las áreas eh, en donde ya está establecido porque acá vemos que está establecido de una manera impresionante en donde han intentado diferentes formas de erradicación, como, bueno, la primera era la quema, pero ya se sabe que no, el, el, el encerrarla, el podarla, y no ha sido posible. Entonces, ¿qué perspectivas hay para el manejo de esas zonas en donde la invasión ya está establecida y la erradicación en realidad es una situación que es poco probable que suceda? Sí, ahí, ahí en, en especies que son así de abundantes y que, y que tienen ya una historia de invasión conocida y que más o menos se sabe lo que, lo que sucede, eh, ya pasa uno como a, a todo un tema ya más técnico de los que, de los que manejan especies invasoras tal, más allá de un ecólogo, ¿no? Entonces eh, ahí habría que ir, que ir con las herramientas que están disponibles desde Podría ser en algún momento desde el control biológico hasta el uso de herbicidas, etc. Pero yo creo que quizás ahí también pecamos de, de, de un poco de ingenuidad los que trabajamos más en el área ecológica en decir como, ok, ¿cómo la vamos a manejar y, y sin producir ningún impacto? Yo creo que el manejo de especies invasoras siempre va a tener algún impacto y vamos a tener que evaluar hasta qué punto estamos dispuestos a ese impacto. O sea, usar no es, sabemos que no es ninguna gracia, pero, pero quizás es necesario. Eh, o, o la introducción de un control biológico también tiene sus problemas entonces yo creo que a veces pecamos un poco de ingenuidad que, que como qué podemos hacer sin para eliminar esta especie sin ningún que sin generarnos ningún problema eso es prácticamente imposible entonces en estos casos sobre todo cuando hay una interfase humana eh, yo creo que hay que evaluar todas las, las posibilidades y, y ver los riesgos de cada una de ellas así que más va por, por ahí mi respuesta, y de hecho los mismos eh, neozelandeses, por ejemplo, yo he visto, utilizan eh, herbicidas ambientales para esto, digamos, en el sentido como de, de grandes extensiones de ulex completamente quemado con herbicidas. Eh, ¿Cuál es el, el riesgo para la salud humana y la salud de otras especies? Bueno, supongo que lo han evaluado, pero es, es bien, bien distinto la aproximación a la que tenemos, por ejemplo, aquí en Sudamérica. Da para pensar. Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta. Gracias, Aníbal. Vamos a cerrar aquí el espacio de preguntas y respuestas y cerrar también eh, eh, esta jornada de hoy. Qué pena, eh, creo que habían más manos alzadas, pero estamos sobre el tiempo. Eh, nos vamos a despedir, pero no sin antes agradecer nuevamente a Aníbal. Muchísimas gracias por haber sido parte de, de este webinario y por tu excelente charla el día de hoy. Gracias a los participantes también por todas sus preguntas. Eh, Aníbal ha colocado en el chat su correo ah, electrónico. Ah, sí, lo, dije para, lo voy a poner para todos. Eso, eh, lo va a poner para todos por eh, si hay todavía dudas pendientes. No se vayan antes sin escuchar estos anuncios importantes. Eh, la charla de Aníbal eh, estará eh, grabada y colgada en nuestro canal de YouTube. Eh, en el canal de YouTube de Condesan y también podremos compartir el PDF de eh, la exposición que él ha hecho hoy. Haremos también el esfuerzo de encontrar todos los artículos científicos que han sido mencionados y colocarlos en el Google Drive eh, que estamos compartiendo con todas las personas que nos están siguiendo en esta serie de charlas de nuestro seminario web. No se olviden que pueden tener acceso. A, a todo esto que les estoy diciendo, más la biblioteca virtual de la Red Gloria Andes y la Red de Bosques Andinos a través de nuestro sitio web. También antes de despedirnos, eh, quisiera invitarles a la charla que tenemos mañana. Es la última charla de toda la serie. Vamos a estar con James Thornton del Mountain Research Initiative, hablando sobre el uso de bases de datos grandes para eh, entender los impulsores y también para poder predecir cambios en la vegetación de los Andes. Algo importante que tienen que saber es que volvemos a nuestro horario habitual de las 9 horas para Ecuador, Perú, Colombia, 10 horas Venezuela, Bolivia, 11 horas Argentina y Chile. Ahí ven en pantalla nuestro sitio web, curso dinámicasvegetación.condesan.org. Y eh, decirles finalmente que el enlace en el que nos encontramos es siempre el mismo, no hay registro previo, esperamos que nos puedan acompañar mañana. Sin más, me despido, soy Saskia Flores de Condesán. Hasta luego. Muchísimas gracias. No, muchas, gracias. muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Iván. Muchas gracias, gracias saludos. No,